Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Cada uno de ustedes ya en sus espacios, en sus hogares. Buenas noches. Buenas noches, Harris. Esperando pues que ya cada uno pues esté cómodo, ¿verdad? En su espacio de trabajo. Y pues tal vez los que están o que van en camino, ¿verdad? Tal vez que todavía están abordando el autobús o van en el transporte o en su carro, ¿verdad? Lleguen con bien hasta sus hogares y pues que se incorporen en la medida de lo posible. Bien, vamos a pasar listas, vamos a pasar lista en este momento. Les compartí el archivo, ¿verdad? Para que lo tengan listo. Pues vamos a trabajar en la sesión número 4, ¿verdad? Para esta jornada. Mientras, pues vamos a pasar lista. Arnulfo Franco. César Mauricio. Presente. Gracias, Douglas. Presente. Erika Mercedes. Fernando Antonio. Flor de María Morales. Griselda Guadalupe. Buenas noches, presente. Harris Remberto. Presente. Julio César Moss. Presente. María Magdalena Lima. Presente. Marlene Lisset. Presente. Olimpia Abigail. Presente. Sonia Evelyn Monroy. Presente. Sonia Maribel Ramírez. Tito César. Presente. Gracias. Yesenia Azucena. Y Sonia Elizabeth Parada. Presente. Gracias. Bien, vamos a compartir entonces la agenda, ¿verdad? Que vamos a trabajar pues para esta jornada. Como les decía, espero que ya tengan listo el archivo. Ah, muy bien. Ok. Bien, compartimos. Bien, sesión número 4, ¿verdad? Vamos a revisar entonces el objetivo. En este caso, pues voy a dar una introducción a lo que son a lo que es la temática relacionada a los formatos de celda. Para esta jornada, ¿verdad? Mi objetivo es que ustedes, pues como participantes, como estudiantes de esta capacitación, ¿verdad? Sean capaces al finalizar este tema, ¿verdad? Que ustedes pues tengan la habilidad de poder representar datos numéricos con respectivos formatos, que ustedes sean capaces de hacer uso de la herramienta de formatos de celda, lo cual, ¿verdad?, es aplicable a fórmulas, a funciones matemáticas, a fórmulas básicas, etcétera. Lo que es la parte de los formatos, señores, es algo pues bastante, es un poco extenso, ¿sí? Existen diversos tipos de formatos que nosotros podemos aplicar a las tablas de datos. Dentro de Excel, ¿verdad? Como hemos venido trabajando, no solamente se enfoca en lo que es la parte numérica, en introducir una cantidad positiva o una cantidad negativa, en colocar un decimal, en colocar una suma, en hacer una resta, no, sino que existen diversos valores numéricos que pueden ser representados o puede aplicársele lo que es
formatos de celda. En sí, ¿verdad? La temática de formatos de celda encierra varios aspectos, no solamente la parte numérica, no solamente asignarle un formato de moneda a una cantidad, sino que también, ¿verdad?, engloba lo que es la parte de los bordes a las tablas, cuadricular una tabla, asignar un color de fuente al texto, asignar un color de relleno, como lo hemos venido haciendo con lo que es la parte de los rangos, el baldecito de pintura, ya ahí es un formato que yo estoy asignando a una celda, a un conjunto de celdas, asignar un color de relleno, un color de letra, un color de borde, un color a una autoforma, etc. Ahora bien, un formato de celda, ¿verdad? Como lo estamos mencionando hace un momento, ¿verdad? Nos dice que es el aspecto en sí que tienen las celdas al referirnos a los aspectos se incluye los colores, las fuentes, la alineación y todos los diversos elementos que contribuyen a una mejora en la presentación de nuestras tablas. Cuando nosotros accedemos a la herramienta de formato de celdas, es decir, a esta ventanita, yo voy a encontrar diversos aspectos a modificar, lo que es la parte de número, donde vamos a encontrar diversas categorías a aplicarle formato a un conjunto de celdas que contiene valores numéricos. Por ejemplo, de manera general, el formato general, ¿verdad? Es asignarle un formato normal a un valor numérico, entero, sin decimales, sin fracción, totalmente positivo. Luego, ¿verdad? Tengo los aspectos de moneda, donde yo puedo definir diversos tipos de monedas acorde a lo que son las monedas a nivel mundial, dólar, euro, yanes, chino, alemán, etcétera, lempira, quetzal, etcétera. Formatos de fecha, formatos de hora, porcentajes, fracción, un formato científico, texto, un formato de número especial, personalizado. Nosotros vamos a estar haciendo ejercicios, ¿verdad? Acorde a esto y vamos a ver diversidad de formatos de número que podemos ir aplicando, como también personalizado. Luego, ¿verdad? Vamos a visualizar en esta otra pestañita la alineación. Y esto, ¿verdad? Se refiere mucho a alinear los textos, centrarlos, alinearlos a la izquierda, al centro, a la derecha. Combinar celdas para centrar y darle una mejor presentación a nuestros encabezados o títulos de nuestras tablas. Colocar un texto vertical, colocar un texto en sentido horario a un ángulo específico. Luego, ¿verdad? En la pestañita fuente también vamos a visualizar dentro de ella los formatos de texto, tamaño de fuente, color, estilo de letra. En bordes me va a permitir poder aplicar o cuadricular una tabla, asignar bordes, colores, etcétera. De igual manera, ¿verdad? Con lo que son los rellenos. Esta opción, ¿verdad? Es alternativa o es equivalente al baldecito de pintura que ya aprendimos a utilizar. Cuando ustedes hicieron el Batman, acudieron al baldecito de pintura para colorear. Cuando indicamos la selección no adyacente, usted acudió al baldecito de pintura para colocar un color. Entonces, se refiere a los rellenos, a rellenar celdas. Bien, vamos a ir avanzando. Ahora, en el caso de los formatos de celdas, como mencionamos o como visualizamos en la gráfica anterior, ¿verdad? Tenemos número, alineación, fuente, borde y relleno, ¿verdad? Son los diversos tipos de formatos que podemos aplicar y dentro de ellos hay diversas categorías. ¿Sí? Los formatos de número en Excel nos permiten cambiar
la apariencia de un número que se encuentra, ¿verdad?, dentro de una celda. Es importante remarcar que dicho formato no modifica el número. En ningún momento va a alterar la cantidad. La va a hacer mayor, la va a hacer menor, le va a restar algún dato. No. Lo único que va a cambiar va a ser su aspecto. Es decir, que si yo tengo una cantidad 450, por ejemplo, y yo quiero aplicarle un formato de moneda, lo que voy a hacer es asignarle el símbolo de moneda, en este caso el dólar. O si yo quisiera que estos 450 tuviesen los dos decimales, entonces asigno y especifico en la sección de números la cantidad de decimal a agregar. Bien, voy a detenerme hasta ahorita acá para después pasar a la siguiente lámina. Bien, vamos a ver el archivo para hacer el ejemplo. Repito, ese tema, ¿verdad?, no finaliza acá, sino que le vamos a dar continuidad todavía el día de mañana y también la próxima semana, porque media vez nosotros entremos en lo que es la parte de los formatos, esto es bien básico para darle mantenimiento a las diversas tablas de datos que vamos a ir trabajando más adelante. Bien, voy a compartir entonces el archivo. Y pues vamos a hacer primero que nada, ¿verdad? Vamos a hacer primero que nada una pequeña recapitulación de lo que son las selecciones, ¿sí? En lo que es el material que se les ha brindado a ustedes dentro de la plataforma para esta hora, ¿verdad? Vamos a trabajarlo después de que hagamos este ejercicio. Vamos a elaborar el laboratorio. Si usted, no sé si se ha percatado, hemos venido trabajando la sección 1, el objetivo 1, 2 y 3, hasta el día de ayer. Entonces, si usted ha visto el progreso, ha visto el material de trabajo, después de la sección 3, vamos a un laboratorio. ¿Ya? Ahorita estoy haciendo la aclaración por lo que es la parte de el material didáctico que está dentro de la plataforma. Entonces, hemos trabajado objetivo 1, 2 y 3 hasta el día de ayer. Entonces, para ahora nos toca un laboratorio. Este tema que estoy comenzando, ¿verdad?, pertenece al objetivo 5. ¿Me explico? Entonces, solamente voy a dar una introducción, ¿verdad? Porque mañana y a la próxima semana le vamos a ir dando continuidad. Muy bien. Vamos a hacer, ¿verdad?, en este momento un pequeño repaso, ¿verdad? También acorde a la selección de rangos, navegación dentro de una hoja de cálculo. Mencionábamos, ¿verdad?, que el mouse tiende a visualizarse de esta manera, ¿verdad? El puntero blanquito de crucita gruesa. Con clic izquierdo yo puedo ir seleccionando, ubicándome al centro de la celda e ir marcando. Hago clic y sin soltar voy seleccionando. Esta es una selección normal. Ahora bien, existen otros tipos de selecciones, como ya lo habíamos mencionado. Mediante la tecla control y las flechas cursoras, ¿verdad? Yo me puedo ir desplazando, control, flecha a la derecha, ¿sí? Me permite pues irme directamente o desplazarme también dentro de lo que es la tabla. En este caso, ¿verdad? Si usted se fija, como tengo una tabla de datos, si yo me ubico acá en vendedores, en la celda vendedores, presione control, flecha a la derecha, ¿qué sucede? César. Nos manda al total. Nos manda al total. En este caso nos manda a la última columna de la tabla. ¿Sí? Estando acá en total, presionamos control, flecha abajo. Me lleva a la fila 15 que está relacionada a la misma tabla. Es decir, que con control flecha a la izquierda, con control flecha a la derecha, también me puedo desplazar desde la primera columna hasta la última columna de la tabla de datos que yo estoy manipulando.
¿Sí? Ahora bien, muy diferente cuando yo estoy acá en una columna vacía, control flecha a la derecha, y aprendimos que esto nos llevaba a la última columna de toda la hoja de cálculo. Ahora bien, también hemos verificado el uso del teclado mediante la tecla Shift y las flechas cursoras, ¿sí? Que también me permite desplazarme en todo o hacer un recorrido en el contenido de mi tabla. Ahora bien, si yo quisiera hacer una selección total de esta tabla, voy a presionar Shift, Control, perdón, presiono la tecla Shift y sin soltar, voy a hacer clic a la derecha, ¿verdad? Para hacer clic en la columna total y marco abajo. Aquí lo hice solo con Shift. Sí, lo voy a hacer de nuevo. Me ubico en vendedores. Presione la tecla Shift y sin soltar, hago clic en total y luego hago clic en la última fila. Ahí yo tengo seleccionada toda la tabla. Ahora bien, usted me puede decir, pero mire, o sea, aquí porque la tabla es pequeña, exacto, ¿sí? Se hace fácil la selección general, ¿verdad? Porque nuestra tabla es pequeña, ¿de acuerdo? Ahora, repito, presionamos acá, clic en la primera fila, presiono la tecla Shift y también, ¿verdad? Me puedo ubicar en la última fila y ahí automáticamente también selecciono toda la tabla. La tecla Shift, manteniéndola presionada, ¿verdad? Me permite mantener la selección inicial hasta la celda final a la cual yo voy a incluir dentro de la misma. ¿Sí? Entonces, en este caso es una selección consecutiva, ¿verdad? O adyacente, como ya lo habíamos mencionado. Muy bien. Vamos a revisar entonces ahora. En este caso, voy a elegir. Miren, vamos a seleccionar desde C1, perdón, desde C5 hasta H15. Hasta H15. Ahora, como vamos a revisar, ¿verdad? Lo que es la parte de los formatos de celda. En el menú inicio, vamos a visualizar diferentes iconos que pertenecen a la cinta de opciones del menú inicio. Entonces, acá tengo esta serie, este grupo de iconos de fuente. Tengo este grupo de iconos repito. Tengo este grupo de iconos de fuente. Tengo este segundo grupo de iconos de alineación. ¿Sí? Tengo un tercer grupo de iconografía, uy, de número. Esto. Si usted observa, son las mismas opciones que mencionamos en la lámina que pertenecen al área de formatos de celda, donde nosotros pues podemos aplicar diversas alternativas a fuente, tamaño de letra, color de letra, color de relleno porque está el baldecito de pintura, fuente, perdón, bordes, estilo de negrita, cursiva y subrayado. También podemos visualizar en alineación, mire, alineación me da las alternativas para alinear el texto a la izquierda, al centro, a la derecha, lo que es la parte de las sangrías para aumentar o disminuir valores numéricos, perdón, alinear o tabular el texto, si esto es de tabular, aquí están las de sangrías para aumentar decimales, ajuste de texto, combinar. Entonces, estos tres grupos pertenecen a lo que es la parte de formatos de celda. Mire, Denise, pero en la lámina usted lo mostró a través de una ventana.
Exacto. Vean que estos tres grupos de iconos en la esquina inferior derecha tienen un puntito, tienen una pequeña flechita. Si yo hago clic en él, activo automáticamente la ventana que estábamos viendo en la presentación, que es formato de celdas. Y mira, me da directamente alineación. ¿Por qué? Porque fue la que yo presioné. Voy a cerrarla. Voy a hacer un clic acá en fuente. Aquí está, mire, se activa directamente formato de celdas, pero se selecciona la pestaña fuente, donde aquí tengo, ¿verdad? Para cambiar el estilo de la letra, el tipo de fuente, perdón, el tipo de fuente, el estilo de la letra, normal, negrita, cursiva, negrita cursiva, que son las mismas opciones que yo tengo acá, mire, negrita, cursiva y subrayado. Como también el tamaño de la letra, que es este, número 12. Asimismo, el color de fuente. Acá lo tengo por default negro. Y aquí está también para cambiar el color de la letra. La A subrayada para cambiar color de fuente. Ahora, si yo quiero aplicar color de relleno, entonces me voy a la pestaña relleno. Y estas alternativas son opciones que provienen también del baldecito de pintura, color de relleno. Muy bien, vamos a detenernos acá en número. Como tenemos seleccionado, ¿verdad? Desde C5 hasta I15. Bien, ahora voy a seleccionar moneda, vamos a aplicar moneda, porque como son ventas, moneda, y acá en la posición de decimales le voy a determinar dos, ¿sí? Dos decimales. Como son ventas, como son cantidades numéricas relacionadas a ventas, voy a definir el estilo de moneda, ¿sí? Vamos a colocar el dólar, es el que está por default. Aceptar. Bien, vea que automáticamente, ¿verdad? Me ha aplicado el símbolo de moneda. Mire, Denise, pero si yo lo agrego porque el símbolo de moneda está acá en mi teclado, en el número 4, yo ahí tengo el símbolo de moneda. ¿No se lo puedo asignar también? Sí, se lo pudiese poner, pero la dificultad va a ser que cuando usted aplique una fórmula o haga una función, no espere un resultado. Aunque nosotros veamos que en nuestro teclado está el símbolo de dólar, no lo escriba antes de la cantidad numérica, sino que se debe de aplicar mediante formato de celdas. Bien, entonces acá hemos aplicado, ¿verdad?, el símbolo de moneda a las cantidades. Bien, vamos a hacer un cambio siguiente. Vamos a elegir febrero. Vamos a hacer una selección no adyacente. Presionamos la tecla control y sin soltar seleccione abril y sin soltar control seleccione junio. ¿Estamos? Bien, ahora teniéndolo seleccionado, vamos a buscar acá arriba. Mire, también podemos hacer uso de los formatos de celda que están acá en la cinta de opciones. Claro que sí. Vamos a buscar acá en la flechita y le aplica, por favor, el formato contabilidad. Erika, ¿cuál ha sido el resultado aplicando el formato de contabilidad a diferencia del formato anterior? Cambia la presentación de los datos. Sí, siga, perdón. Ya prácticamente ordena todo para que quede en un mismo rango de orden. En una misma alineación, ¿verdad? Esto es muy aplicado, por ejemplo, para términos de contabilidad. Si aquí hay alguna persona que sea contadora, ¿verdad? No me va a dejar mentir. Siempre se pide, ¿verdad? En la cuestión de balances, activos, pasivos y todas esas cosas, que lo que es el símbolo de dólar lleve una alineación.
Tengo entendido que así va, ¿verdad? Entonces, de igual manera, ¿verdad? Excel, a diferencia de los valores de enero, marzo y mayo, ¿verdad? Están alineados acorde a la cantidad. En cambio, si yo aplico, como he aplicado en este momento el formato de contabilidad en febrero, abril y junio, ¿verdad? Todo el símbolo de dólar queda alineado a la izquierda. Bien, vamos a ponerle color. Váyase al baldecito de pintura, por favor, y le pone un color para hacer la diferencia. Ahora bien, el puntero del mouse, como ya lo habíamos mencionado, dependiendo de la ubicación en la cual yo lo coloque, voy a poder realizar diversos cambios. En este caso, quiero modificar el ancho de la columna de febrero a la derecha. Le voy a poner un ancho de 15 para febrero, para abril y para junio. Ahí lo voy aumentando. El puntero del mouse lo ubica en medio tanto de la columna D como de la columna E, en medio de la columna F como de la columna G. Y esto es para dar un poco más de amplitud. Bien. Ahí me quedé, disculpe. Ok, vamos a volver a repetir. Mencioné, en las clases anteriores, ¿verdad? Hemos visto la manera en la que cambia el puntero del mouse. Si yo lo ubico entre la columna D y la columna E, voy a poder modificar el ancho de las columnas. En este caso, lo voy a hacer una por una. ¿Sí? Ya vamos a aprender más adelantito cómo cambiarlas todas de una sola vez. Aquí en este caso lo voy a hacer columna D, me ubico y lo modifico. Mire, ahí va a aparecer un pequeño número, lo vamos a dejar de 15. Me voy a la columna F, hago clic y lo muevo, ya sea para la derecha o para la izquierda para hacer el cambio del tamaño. D, F y G. Hágalo, por favor. Entonces, vea que el símbolo de dólar, por tener un formato de contabilidad, ¿verdad? Siempre me lo deja a la izquierda. ¿Le funcionó, don Tito? Sí, ya pude hacer eso. Gracias. Permítame, solamente le voy a compartir un archivo a un compañero. Bien. Entonces, ahí hemos cambiado, ¿verdad? Lo que es el ancho de la columna. Ahora, vamos a revisar, ¿verdad? Otro aspecto de formato, siempre acá en esta sección. Vamos a elegir los vendedores y los meses del año, es decir, las etiquetas de mi tabla. Voy a seleccionar desde vendedores hasta total. Bien. Y en la parte superior de la sección fuente, cambie por favor a negrita, cursiva y tamaño 16. Y lo va a centrar, este, mire, centrar. Negrita, cursiva, tamaño 16 y le cambia el color a la letra. Le vamos a poner acá el color que sea de su agrado. A mí me gusta este. Ah, pero mire, Denise, la etiqueta vendedores ya no se visualiza, ¿verdad? Exacto, ya no se visualiza. Tal vez la de total también vamos a cambiarle un poquitito. O la de febrero. Bien, en este caso, ¿verdad? Vamos a cambiar
el ancho de la columna para, perdón, vamos a cambiar el ancho de la columna para las columnas vendedores y total. Aplicamos nuevamente la selección no adyacente. Mira, aquí es donde le vamos dando ya el aplicativo a estos tipos de selecciones. Me voy a ubicar acá en vendedores. Voy a presionar la tecla control y sin soltar, total. ¿Sí? Ahí está una selección no adyacente. No necesariamente va a ser siempre para rangos. Porque acá tengo la columna, la celda B4 y la celda I4. La celda B4 y la celda I4. Es una selección no adyacente, no precisamente tiene que ser un rango. Bien, ahora usted va a hacer lo siguiente. En la parte superior, acá en la sección de celdas, hay una alternativa que se llama formato. Ancho de columna. Ancho de columna. Aquí yo puedo fijar un ancho equitativo para todas mis columnas. Vamos a asignarle 20, por ejemplo. Aceptar. Ahí está. Mire, lo cambió para la columna B y para la columna I. ¿Les funcionó? ¿Dudas o inquietudes hasta el momento? Todo bien. Gracias. En formato, a mí me parece formato condicional, dar formato como tabla. Acá, formato, mire solo formato. Entonces más adelantito, aquí está, mire don Tito, acá. Formato, ancho de columna. Cheque. Formato, ancho de columna. ¿Lo encontró? Dijo formato. Ancho de columna. Muy bien. ¿Sí? Permítame. Formato ancho de columna. ¿Me comenta? Ahorita todavía lo ando buscando, de volado. Está, compártame. No sé si me puede compartir para guiarlo mejor. ¿Me puede compartir su pantalla? Vamos a ver. Permítame. En la barra de menú, en la barra de opciones de la parte de abajo de Zoom, tiene que tener una opción que diga compartir. Ahí usted va a hacer un clic y va a seleccionar su pantalla de Excel para que yo pueda ver su pantalla. Yo creo que esto está como en inglés, todos los iconos. Bueno, habría que revisarlo. Pero si me comparte, se me va a hacer mucho más fácil apoyarle. O tal vez si puede hacer un screenshot para que yo pueda verlo. Así sí me va a ayudar. Ay, ahorita. Me comenta. Buenas noches, licenciada. Lo que hizo, encuentra eso yo llegando ahorita a mi casa. Sí, entiendo. Bueno, estoy perdido completamente ahorita.
Va, recuerden que queda grabado, ¿verdad? Y ya un ratito les voy a mandar el link perdón, el video de la clase para que lo vea desde el inicio. Ahí les he compartido en el chat el archivo que estamos utilizando. Sí, ya veo, don Tito, la pantalla, pero me lo ha dejado muy a la izquierda. Necesito verlo más a la derecha. Porque llego hasta la columna K y arriba de la columna K, ahí tiene usted formato condicional. Más adelante de formato condicional, y está en español, no está en inglés. Entonces, más adelantito de formato condicional, usted tiene formato. Le voy a volver a compartir mi pantalla. Mire, si gusta, vea primero mi pantalla. Mira, aquí está. Ve. A usted le he logrado ver hasta como la columna H o J aparece. Entonces, acá, mire, formato, dar formato, acá, mire, insertar, eliminar, formato. Aquí lo va a buscar. Cheque. Y va a Muy elegir ancho de columna. ancho de columna. Ah, bueno, permítame. Hoy sí, creo que ya. Y ahí le asigna el número 20. Le asigna el número 20. Entonces, con eso visualizan ustedes que se modificó automáticamente, ¿verdad? Los anchos de columna. En el ejemplo anterior, nosotros fuimos una a una, ajustándolo de manera bien particular, columna por columna. En este caso, cuando nosotros utilizamos esta alternativa, nos la cambia todas las seleccionadas. ¿De acuerdo? ¿Le funcionó? Bien, al título que dice ventas primer semestre del año 20X, nos vamos a ubicar acá y le vamos a cambiar el tamaño a la letra. Le vamos a poner tamaño 24. Tamaño 24. De la misma manera, cambie a negrita, cursiva. Y vamos al baldecito de pintura y le aplica un color de relleno de su preferencia. Vean de que ahora pues la tabla ya va cambiando un poco. Vamos a seleccionar nuevamente todas las etiquetas de enero, febrero, marzo, abril y total. Vamos a cambiar ahora el alto de la fila. El alto de la fila. Mire, nos vamos a ubicar acá. Voy a aumentar un poquito más el zoom. El alto de la fila. No me voy a ir a las columnas, sino que acá a la fila 4. Mire, voy a bajar un poquitito el alto. Está en 20, 20, algo así. Lo voy a cambiar a 20, a 30. Ahí. A 30. Y ahora va a ser lo siguiente. Mire, teniéndolo seleccionado, vamos a buscar acá en la sección de alineación. Acá, mire, alinear en el medio. Alinear en el medio. Ya estaba centrado, ¿sí? Las etiquetas ya estaban centradas, pero lo que hemos hecho es alinearlo en el medio acorde al alto de la fila. ¿Se fijó? Sí, ahí es donde hemos hecho el cambio. O sea, nosotros ya lo teníamos centrado, pero lo hemos alineado, lo hemos centrado en base a lo alto de la fila. ¿De acuerdo? Vale. En la parte de abajo, en la parte de abajo, como son totales, son cantidades pues que nos ha dado en base a un resultado numérico, vamos a seleccionarlas todas y le va a aplicar solo negrita y le va a aplicar un color diferente. Todos estos cambios que estamos realizando, señores, son formatos de celda.
¿Sí? Todo está incluido dentro de lo que son las láminas que les acabo de mencionar. Entonces, todo lo que se refiere a la parte de fuente, alineaciones, número, ¿verdad? Están dentro de la misma categoría de esta ventana de formato de celda para cambiar lo que es la parte de número, alineaciones, fuentes, que son estas opciones que hemos utilizado, bordes que aún no lo hemos trabajado, ¿verdad? Relleno, todos estos, ¿verdad? Son los colores que vienen dentro del baldecito de pintura. Y también hay efectos o tramas. Entonces, estas pestañitas que están dentro del formato de celda, ¿verdad? Vamos a también a encontrarlas acá en la sección de la iconografía de la cinta de opciones del menú inicio. ¿De acuerdo? Bien, voy a hacer una pausa en este momento, voy a dejar de compartir y quiero que por favor todos ingresen a lo que es la plataforma de inglés corporativo porque vamos a desarrollar el laboratorio 4. Voy a compartir pantalla porque eso es lo que corresponde a esta sesión. Tenía una pregunta. Fíjese que ahora me hablaron de la empresa esta y yo todavía no estoy escrito, me dicen porque no puedo acceder a la plataforma. Ah. Entonces he intentado hacerlo, pero no se puede realmente, no me deja entrar con el icono que me mandaron, fíjese. Con el link me dice que mi cuenta es incorrecta. Entonces no puedo entrar porque no puedo, no tengo, no estoy autorizado todavía a estar en la parte de la plataforma. Eso me hablaron ahora en la tarde y eso he estado haciendo parte que hace antes de entrar a clase, intentando entrar y no me Con dejan. las credenciales que le dieron. Cabal, con esos iconos que me dieron para que me inscribieran o de entrar a la plataforma, no me dejan. Entonces mañana me digo, oye, si no podía acceder, que mañana me iba a resolver, me dijo la muchacha que me habló. Bueno, entonces ahorita pues solamente vea lo que es la parte del laboratorio para que cuando ya usted logre acceder lo pueda hacer, ¿de De acuerdo? acuerdo. Y igual, ¿verdad? Voy a reforzarle a usted, pues voy a mandar después con algún encargado para que también pues nos resuelva lo más pronto posible. De acuerdo, Luis. Gracias. Bueno. Bien. Voy a compartir acá pantalla. Va. Vean de que cuando ustedes pues ingresan a lo que es la plataforma y es algo pues a lo que acá los de inglés corporativo les dan seguimiento. Con mi persona, ¿verdad? Son las 20 horas clases diarias que estamos pues trabajando, pero en sí, dentro de lo que es la plataforma, está el material didáctico que va apegado a la clase. Su servidora siempre agrega un plus, ¿verdad? A mí siempre me gusta agregar un poquitito más, un agregado, ¿verdad? A lo que son las clases. Y pues también me gusta mucho que usted vaya a la par trabajando. Ya, yo sé que a veces tal vez no nos podemos conectar con la computadora, pero lo hacemos con el celular, ¿verdad? Yo espero que también después ustedes ya practiquen, porque realmente esta capacitación no solamente, ¿verdad? Es para estar solamente viendo lo que el docente realiza, sino que la práctica es lo que nos va a llevar a un buen éxito de este evento, ¿sí? Si usted practica, va a la par, va haciendo las cosas, vamos a tener un mejor aprendizaje porque también, ¿verdad? Se pretende que usted participe. Ahora, entiendo, ¿verdad? Cuando a veces, pues, por el tráfico, ¿verdad? O por A o B motivo, no se han conectado, pero yo espero, ¿verdad? Que después ustedes se vayan incorporando. En lo que se refiere a la sección 1, que es esta semana, vean que después el objetivo 1, las clases están por objetivos. Entonces, después del objetivo 1 aparece lo que es el video de la clase y así sucesivamente.
Entonces vamos a encontrar por aquí, ¿verdad? Discusiones o preguntas, ¿verdad? Acorde a lo que son los temas. Por ejemplo, acá está ya la videoconferencia 2, el foro de discusión, el objetivo 3, y aquí vamos a encontrar el 1.4, que es el laboratorio. Si alguien pues ya ha venido revisando y dándole continuidad a lo que es el material de trabajo, vamos a encontrar que después del objetivo 3, que fue lo que trabajamos el día de ayer, mire, lo que es el uso de las navegaciones, el uso de la tecla control, selección correlativa, ¿ya? Después de esta viene, si nosotros en la parte inferior hacemos clic en el botón siguiente, vamos a encontrar en la videoconferencia del día de ayer y después viene el 1.4, que es lo que corresponde a esta jornada. Entonces, nosotros ahorita, ¿verdad? He tocado el objetivo 1.5, al cual le vamos a dar continuidad también el día de mañana. Entonces, en este momento vamos a realizar todos el laboratorio 1. Voy a poder darles mi apoyo, ¿verdad? Para que lo hagan, porque sí, ya al final de esta semana deben de haberlo realizado. Bien, si usted ya ingresó a esta parte, me dice, ¿cuál de las siguientes opciones es la definición de celdas en Excel? ¿Cuál de las siguientes alternativas es una opción, ¿verdad?, para poder seleccionar al concepto de celdas? Primero, la intercepción entre rangos, la intercepción entre los rangos que servirá para ingresar datos. La intercepción entre filas y rangos que servirá para ingresar datos. La intercepción entre filas y columnas que servirá para ingresar datos. La intercepción entre rangos y columnas que servirá para ingresar datos. Muy bien, Sonia Elizabeth, ¿cuál de esas alternativas considera usted que podría ser la respuesta correcta? La 3. ¿La 3? Bien, ¿qué opinan los demás? ¿Qué opina Olimpia? De acuerdo, es la tercera. Ok. De acuerdo. Gracias. De acuerdo. Bien, seleccionenla entonces y vamos a la siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al concepto de rango que está actualmente seleccionado? Marlene, ¿rango adyacente, rango activo, celda activa o celda? Marlene. Bien, Sonia Evelyn. La número 1. La número 1, rango adyacente. Uh-huh. Don Tito, ¿qué opina? Se refiere al que está ahorita seleccionado. Activado. Exacto. Ah. Sería el número 1, rango adyacente. Rango adyacente, ajá. ¿Qué opinan los demás? Vean de que no necesariamente lo que están contestando sus compañeros usted va a seleccionar. También es importante que usted haga su propio análisis y si no está de acuerdo, pues no necesariamente esa opción va a elegir, ¿verdad? Rango activo. Rango activo. Dice rango que está activo. Seleccionado, debe ser rango activo. ¿Qué? Rango activo, muy bien. Uh-huh. ¿Sí? Porque ahí nos lo dice, ¿verdad? El rango que corresponde al concepto. Rango que está actualmente seleccionado.
Muy bien. Vamos a la número 3. Griselda, ¿me ayuda por favor a leer la pregunta y las posibles respuestas? ¿Cuál de las siguientes opciones es la definición correcta de rango? La primera, conjunto de celdas adyacentes, pueden ser filas, columnas o la combinación de ellas. Conjunto de rangos adyacentes, pueden ser filas, columnas o la combinación de ellas. Conjunto de celdas adyacentes, pueden ser solo filas o solo columnas. O conjunto de celdas adyacentes que están seleccionadas actualmente. Muy bien, ¿cuál considera usted que es la respuesta correcta? La 4. Sí, creo que la 4. Ok. La 3. La 3. Para mí es la 2. Conjunto de celdas. La 1 sería. Pueden ser solo filas o solo columnas. Luego me dice, porque se refiere a rango, conjunto de celdas adyacentes que pueden ser filas, columnas o combinación de ellas. ¿A qué se refiere combinación de ellas, verdad? Cuando nosotros combinamos filas con columnas. Voy a dejar de compartir para que vean. Acá yo tengo una celda combinada. Si usted se fija en la... En este título, ¿verdad? En este título, en esta celda, ¿verdad? Aquí, esta es una sola celda, mire, columna, perdón, celda B2. A pesar de que aquí está la columna B, C, D, E, F, G, H, I, esta, ella, es una sola celda. Aquí hay una combinación. Una combinación de la columna B, C, D, E, F, G, H, I con la fila 2. ¿Sí? Estas son celdas combinadas. O sea, las columnas se han combinado con una sola fila. Bien. Ahí usted va a seleccionar. ¿Cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación correlativa? Es decir, para hacer una selección correlativa. Tonia Valenzuela, ¿nos ayuda con esta, con la número 4? Esta está difícil. La selección. Se refiere a las teclas. ¿De qué manera yo puedo seleccionar de una forma correlativa? Control más clic izquierdo. Vamos a hacerlo. Si gustan, vamos a verificarlo. ¿Verdad? Voy a compartir otra vez pantalla en Excel. Sí, aquí tengo la pantalla. Vaya. Si usted se fija, ¿verdad? La primera alternativa dice control más clic izquierdo. ¿Pero qué me está preguntando? La representación de teclas correctas. La tecla control yo la puedo ocupar, ¿verdad? Por ejemplo, presiono aquí control y hago clic. Mire. ¿Será que esto es correlativo? Estoy utilizando el mouse. Y se está refiriendo a teclas. ¿La descartamos, sí o no? Sí. Bien, no va. La siguiente. Shift más las flechas. Control más las flechas. Shift más flechas y control más flechas cursoras, ¿verdad? Vamos a ver. Con Shift, ¿verdad? Y las flechas cursoras, yo puedo hacer una selección correlativa. ¿Sí? Aquí sí, es válido. Mire, porque es correlativa. ¿Cuál es la siguiente? Control. Verifique, por favor, con Control. Control más las flechas. Hola, hola.
Puede ser. Funciona solo con control y las flechas cursoras. No, no funciona. Funciona, ¿verdad? Veamos la siguiente. Bueno, en la siguiente me dice shift más control y control más shift y las flechas cursoras. Veamos shift, la tecla shift, control y las flechas cursoras. Mire. Aquí sí. Vea. Aquí tengo presionada la tecla shift, control y las flechas cursoras. Sí, estoy haciendo una selección correlativa. Si se fijó, ¿verdad? Me seleccionó todo. Me hizo una selección de un todo. Verifíquelo, por favor, usted. Yo lo hice con shift, con control y las flechas cursoras. Va, pero si usted se fija, en la número 3 está shift más control. Si yo presiono, estoy ahorita verificando la número 3. Vaya, si yo solamente uso shift y control, no pasa nada. Si yo utilizo shift, control y las flechas cursoras, sí, pero la primera alternativa, no. Ahora, en la siguiente me dice shift y las flechas cursoras. Estamos bien. Sí funciona. Mire, shift y las flechas cursoras. Esta sí. Y luego, en la misma, estoy en la número 4, y luego, y control más shift y las flechas cursoras. Entonces, control más shift y las flechas cursoras. Sí lo hace. En el caso de la número 4. Bien, ¿dudas o inquietudes de esta? Espero que la hayan retomado en la número 4. Bien, vamos al siguiente, a la número 5. Dice, dada la siguiente imagen, ¿qué número corresponde a la cinta de opciones del programa? Vean de que tenemos acá cuatro alternativas. La sección, ¿verdad?, de la barra de título que ya habíamos mencionado, ¿sí? Aquí identifica, pues, fila, identifica, perdón, columnas, identifica el número 2, la barra de fórmulas. Entonces, vamos a seleccionar cuál es la cinta de opciones del programa. Ahí ustedes eligen cuál es. Bien, vamos a la número 6. Don Julio, ¿me ayuda por favor a leer la número 6? Ya va, ya. La 6. De la siguiente imagen, seleccione el nombre que recibe el área mostrada. Permítanme. Aquí lo tengo también en pantalla. Sí, de Excel. Sí, y ahí tiene la barra donde está inicio, nuevo, abrir y tal. Y las imágenes del programa, ¿no? El libro en blanco y otra serie de libros que ya tienen nombre. Exacto. Entonces, ¿a qué se refiere esta pantalla, verdad? Si es, se le da, llama front, backstage, si es el menú inicio, o si es el menú archivo. Vean de que a partir, ¿verdad?, de las versiones 2013, 2016, ¿verdad?, hacia acá, no me recuerdo la 2010, a esa sí no estoy muy segura, ya lo que fue la apariencia de la pantalla principal de Excel, pues tiende, perdón, se realizaron ciertos cambios de presentación, ¿verdad?, sustituyendo la barra de menú en la cual se desplegaban todas las opciones, a trabajar a cintas de opciones. Sentado. ¿Sí? Sentado, sentado, que oiga, por favor. Sentado. Entonces, acá vamos a elegir, ¿verdad? Si, como hemos mencionado, menú no hay, sino que lo que muestran son cintas de opciones.
Entonces, aquí en este caso podría ser front, podría ser backstage, menú archivo y menú inicio. Si ustedes observan, pues, menú archivo, inicio, hay una cinta. Sí, está lo que son las cintas de opciones, la cinta de opción la cinta de opción de inicio, la cinta de opción de insertar, la cinta de opción de datos, la cinta de opción de vista, etcétera. Bien, no sé si hay dudas con respecto a esta o hay dudas con respecto a alguna pregunta de las números de las seis que se presentan. ¿Dudas o inquietudes? ¿Todo bien, todo bien? Bien, de lo que hemos trabajado, de este laboratorio no me van a mandar pantalla, ¿sí? Porque ya cada quien, pues, ha realizado, pues, la evaluación. No hay necesidad que me manden pantalla, pero sí me pueden mandar un pequeño screenshot de la tablita que vamos a continuar el día de mañana. Así que esta, ¿verdad? La graban, ¿verdad? Si ustedes están en su computadora, guárdenla. Archivo, guardar como. Archivo, guardar como. Busque, ¿verdad? Su carpetita de trabajo donde usted pues va almacenando todos los ejercicios. Acá yo lo tengo como ejercicio de clase, sesión 4. Probablemente este mismo vamos a utilizar mañana y tal vez yo anexo uno adicional, ¿de acuerdo? Lo guarda y pues me manda el screenshot de esto con los cambios que realizamos. Bien, si no sé si hay dudas, preguntas o inquietudes. Caso contrario, ahora nos vamos a quedar hasta acá. Solamente quiero corroborar las personas que al inicio no los escuché. No sé si se incorporaron. Don Arnulfo. Fernando Antonio. Sí, presente. Flor de María. Sí, presente. Okay. Bien, entonces, me falta Sonia Maribel. No sé si se incorporó Sonia. Sonia Maribel. Presente, presente. Bien, bien, bien. Ok, aquí le agregamos la asistencia. Muy bien, señores, buenas noches. Nos estamos viendo mañana. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches.